en verdad fue al camino a la isla San Lorenzo y comenzamos a tomar fotos porque nos impresionamos. Fue a la ida. Ya a la vuelta, quizás ya habíamos visto el paisaje, pero eso fue a la ida y los pájaros pasaban por todos lados. Bueno, de hecho quería ir a la isla San Lorenzo. Era una experiencia nueva para mí, nunca había tenido la oportunidad de ir. Es una isla que está ahí, pero a la vez está cerca, pero a la vez es muy lejana. Uh-huh. El acceso no es fácil y gracias a Renzo Babilonia pudimos acceder ahí un grupo de estudiantes de la UPC. Y la idea con la que yo fui fue una isla que está muerta. En verdad no esperaba encontrar absolutamente nada. Esperaba encontrar ruinas, esperaba encontrar desolación. Justamente por eso es que tuve la idea de ir simplemente a tomar fotos en blanco y negro. Uh-huh. Porque para mí la isla estaba muerta. Ustedes saben, a través de sus hijos, es una facultad que tiene 5 carreras y en esta muestra de 35 fotografías está el trabajo de gran parte de los alumnos de esas 5 carreras. Sin embargo, hay seguramente algunas carreras que han participado más. Yo quiero simplemente decirles algunas cosas. Lo primero que yo quisiera es agradecer como se debe, uno debe agradecer primero, por supuesto al profesor del curso que ha sido Renzo Babilonia, que además es egresado de la carrera de periodismo de esta universidad, y que Renzo tuvo la gentileza de una vez más compartir lo que a él le apasiona con los alumnos y llevarlos a disfrutar de una experiencia diferente, y fue, digamos, muy bien recibida por un grupo de una veintena de alumnos de nuestra facultad. A Renzo le debemos esa pasión por compartir aquello que él hace con tanto cariño y de enseñarlo para que otros también lo hagan igual, o quizás también mejor que Renzo. Eso a Renzo lo hace feliz. Sin embargo, también quiero agradecer a la Marina de Guerra porque se tomó el trabajo a través de la comandante Olsen y estos cargos que a mí se me complican, pero no quiero equivocarme, Teniente Segundo Michelle Aguer y por supuesto al resto de los miembros de la Marina de Guerra, que tuvo la gentileza de transportar a nuestros alumnos con todas las facilidades y teniendo incluso, me informan, porque yo no tuve la suerte de ir, Renzo no me escogió, para poder ir hasta la isla San Lorenzo con un enfermero en caso que sucediera algo con estos chicos. O sea, ese detalle de cultura, ese detalle de cuidado, nosotros lo apreciamos mucho porque, como le dije a Renzo, el día que partieron en la lancha, le dije, Renzo, por favor, que no se te ahogue ninguno. Y me dijo, no te preocupes, van a regresar con vida. Bueno, y así fue, regresaron todos y con las fotos. Pero para nosotros es una responsabilidad lanzarlos tan lejos, si no fuera por la Marina que tuvo esa gentileza. Por eso agradecer es lo principal. Hey, oh, let's go.